Nosotros, Mario, ¿cómo marchan los trabajos en el marco del acuerdo del Bicentenario? Primero, con distintas comisiones trabajando, reunidos. Bueno, bien, hoy a la tarde hay una, a las 7 de la tarde, hay una plenaria, digamos, de todos los ejes donde, bueno, se van a exponer un poco los avances. Yo en particular estoy trabajando en dos, uno vinculado a movilidad urbana y otro de residuos sólidos urbanos, que eran dos temas que obviamente, digamos, por alguna intervención mía previa durante la gestión de gobierno me interesaba particularmente. Y la verdad que muy satisfecho, creo que es muy interesante esto de componer miradas intersectoriales, inclusive, digamos, por ahí será que en esos grupos hay desde gente que tiene una capacitación en la especialidad y hay otra gente que plantea miradas absolutamente ciudadanas, como un vecino de a pie, y eso genera debates muy enriquecedores. En el tema de movilidad urbana, por ejemplo, estamos cerrando un documento que nos parece súper interesante, obviamente plantea desafíos grandes a futuro que tiene que ver con el cambio de conductas ciudadanas, ¿no? Que eso todos sabemos que no surge solamente de la determinación de una medida de un gobierno, sino tiene que ver con un proceso de cambio cultural. Y bueno, hay que animarse a tomar esas decisiones para que los resultados puedan verse en un plazo razonablemente corto, para luchar contra algo que, bueno, en el caso puntual de movilidad urbana es una problemática mundial. Es decir, no solo ocurre en Tandil, que prácticamente hemos duplicado la cantidad de automotores en los últimos 30 años o 35 años, es una problemática de muchas ciudades que genera fenómenos muy, muy fuertes de congestión en horarios picos, genera una disputa muy grande sobre el espacio público, entre lo que es tránsito, estacionamiento, transporte privado, transporte público, que nos afecta a todos, nos pone de mal humor, nos hace perder tiempo de nuestra vida, digamos, que es lo más importante. Así que bueno, es un desafío muy interesante donde, está bueno en esas rondas componer todas esas miradas y animarse al desafío de plantear soluciones a futuro, ¿no? ¿Dónde se va a desarrollar, Mario? ¿Dónde se juntan? La reunión es en el Salón de los Espejos, creo que a la tarde, alrededor de las 7 de la tarde. Bueno, supongo que va a ser un pantallazo breve de cada eje para hacer una evaluación de lo que ha ocurrido en estos meses de trabajo. Pero bueno, me parece que es un desafío interesante y que obviamente, como todas estas cuestiones, el éxito tiene que ver con el compromiso que las instituciones le van poniendo, que creo que hasta ahora es muy bueno, al menos, repito, en los ejes en los cuales yo participo, pero también tengo la misma repercusión de otros, así que bueno, me parece que se han dado pasos importantes, está previsto seguir avanzando y ojalá surja. Ayer decíamos, por ejemplo, en una reunión de uno de estos ejes, ¿no? Lo importante que va a significar, tener esa enorme serie de recomendaciones, que muchas veces no son decisiones inmediatas, porque muchas tienen, obviamente, implicancias económicas y presupuestarias, pero sí desde el punto de vista del razonamiento colectivo bajo una problemática. Así que bueno, en buena hora me parece que ojalá tengamos los resultados esperados. Bien. Mario, por otro lado, en el Consejo, bueno, hay varios temas que han quedado pendientes. Y uno tiene que ver con esta cuestión de las arterias ida y vuelta, lo que tiene que ver con Ful, con la REA. ¿En qué quedó todo eso? Ayer tuvimos una reunión justamente sobre el mediodía entre, bueno, algunos concejales que integran la Comisión de Transporte, a mí me invitaron también, y gente de las Secretaría de Obras Públicas, gente de tránsito. Bueno, estuvimos evaluando toda la zona, delineamos un par de propuestas, digamos. Claramente es una zona que tiene una problemática, que es la interrupción de la trama urbana a partir de la presencia de un fenómeno natural, un macizo rocoso que hace que se interrumpan varias arterias. Del Cerrito.
digámoslo abiertamente. Exactamente. Eso, todo culpa del cerrito. Digámoslo. Sí, eso produce, evidentemente, en todo el entorno, cuando uno interrumpe esa trama vial convencional, produce, digamos, alguna tensión en el tránsito de la periferia de ese fenómeno, y hay que buscar una solución que sea lo más adecuada posible. Obviamente, estuvimos visitando también el distribuidor que se está construyendo en La Rea, que tiene una lógica esa construcción, y hemos arribado más o menos a algunas conclusiones. La gente de Obras Públicas lo iba a conversar, iba a ampliar la charla con, digamos, algunos otros integrantes del Ejecutivo, y después la propuesta es que, si más o menos lo que estamos evaluando es la solución que acordamos, yo propuse que hubiera una ronda de conversación con los vecinos más afectados. Ajá, claro. Con gente de la escuela, con gente del edificio, con gente del barrio Falucho, porque también estas intervenciones producen cambios de hábitos, claro. Que en la medida de lo posible deben ser consensuados, y máximo partiendo de la premisa de que no es una solución mágica que no afecte a nadie. ¿Se puede anticipar algo, digamos, cuál es la propuesta? En realidad, sí, yo lo anticipo. En realidad, la idea que surgió ayer, básicamente sobre la intervención, hay una serie de determinaciones conexas, pero básicamente mantener calle Full como calle de ingreso desde Avenida Brasil, pero manteniendo la doble mano donde actualmente está planteada. Se desvía hacia Serrano. Que se desvía hacia Serrano, en Barrufaldi. Que es una situación que no ha producido incidentes o accidentes, y la verdad que la lógica lo que marca es que La Rea debería tener mano de salida, digamos, hacia Avenida Brasil, pero también evaluamos una posibilidad que sería de mantener en las dos primeras cuadras una doble mano, sobre todo para en los primeros tiempos, para ponerla a prueba, porque muy posiblemente yo creo que la gente, por la confección que va a tener el distribuidor, no le va a ser tentador recorrer todo el distribuidor para ingresar por La Rea, y va a preferir el ingreso por Full. Así que, bien, digamos, bueno, básicamente o esa sea es que la idea. Podrían entrar por, en todo caso, si dejan dos manos, podrían entrar por La Rea hasta Tacuarí. Exactamente. Y en Tacuarí se bajaría. Exactamente. Como más o menos como está funcionando, claro, ahora. Por eso digo, para no romper el hábito, lo que sí suponemos es que cuando el distribuidor esté construido y funcionando, ese ingreso no va a ser tentador y va a ser mucho más seductor el ingreso por Full. Con lo sí, cual, porque ahora el auto pasa directamente por... Exacto, ahora va a tener que hacer un recorrido de un distribuidor, vuelta, hacer una especie de retome, con lo cual lo va a dificultar un poco. Pero, vuelvo a repetir, como es habitual también en estos casos, lo que me pareció interesante es que la idea es convocar a habitantes de la zona, no vamos a invitar a todos, pero bueno, gente de la escuela, gente del consorcio del edificio, bueno, hay varias instituciones allí, como para consensuar o no consensuar, pero plantear cuál es la idea y cuál es el marco de análisis, porque la verdad que en esto tampoco se puede hacer magia, siempre genera... Hay muchos concejales que después de haber votado positivamente, sí, con las manos, que después, bueno, se hizo marcha atrás, justamente se dieron cuenta cuando hablaron con vecinos conocidos que tenían viviendo y se acercaron y dijeron, pero ¿cómo nos vas a dejar encerrados si en esta mano va para allá o para acá? Y entonces así se dieron cuenta, por eso está bueno. Sí, y aparte también es cierto, por más que en un primer momento sonó como una excusa, que la verdad que por ahí haber tomado la decisión de implementar cambios antes de que se completara la ejecución del distribuidor quizá no fue lo más acertado, hay que reconocerlo, y por ahí este impasse está bueno, puso el tema en debate. Y creo que se va a arribar, con el tiempo que va a demorar la obra, una solución que cuando se ponga en marcha, digamos, bueno, va a estar convenientemente debatida. Así que, bueno, me parece que hay avances, claro, importantes. Algunos vecinos planteaban por qué no se abre la calle Lobería, lo que pasa es que hay tres cuadras ahí para... Bueno, Lobería, la apertura de Lobería claramente va a ser una de las cuestiones, inclusive hay un proyecto de comunicación que fue girado al Ejecutivo, que se está elaborando la respuesta, que planteaba, porque obviamente si uno pudiera rectificar toda la trama circulatoria en esa zona, por ella podrían aparecer otras soluciones, pero hay un macizo rocoso y hay una cuestión de pendientes muy difícil de resolver, digamos que sería muy sangriento y que por el momento es imposible de abordar, con lo cual
la solución que se va a plantear es una solución posible en el marco de lo que actualmente tenemos. Si eso ocurre, digamos, si esa apertura ocurre, no va a ser inmediata. No, seguro que no, pero aparte si te pones a mirar, inclusive hay cuestiones hasta de loteos y de dominios donde el tema habría que rectificar, habría que expropiar. Hay unas situaciones al medio que no pueden plantearlo como solución inmediata. Perdón, sí, por la falta de respeto del pará. Pero digamos, si es calle, predeterminadamente esta calle. Lo dice Fantino a cada ratito. Sí, porque... pero no, por ahí no me... Pará. Es calle, ¿por qué hay que expropiar si efectivamente hay una traza que está previsto? Digamos, porque tenés un curso de agua que ha generado... Bueno, estamos mirando una... Estamos mirando un monitor acá donde vemos un Google Maps que contamos a nuestra audiencia. Donde se han planteado una circulación que acá recorre, digamos, bordea un curso de agua, digamos, que desvía y baja hacia el otro lado. Por eso digo, y hay una cuestión que ayer estuvimos viendo, estábamos con los planos de dominio, ¿no? Y hay algunas interrupciones que habría que ver para rectificarlas. Pero bueno, básicamente el conflicto más grande que tenés... una zona, digamos, digamos donde se ha planteado un escurrimiento natural, donde un macizo rocoso de muy difícil resolución. Sí, las dos cosas, el arroyo que pasa y la continuación del cerrito. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Claro. Bueno, Mario, seguimos charlando en el próximo bloque. Muy bien. Obviamente hablaremos de la presencia de Atilio de la Maggiore en el Consejo Deliberante, lo que dejó... ¿Cómo no? Oficialistas que, bueno, mucho no dijeron, opositores que quedaron muy enojados. Veremos cuál es tu percepción y algunos otros temas. Sí, Paola, por ejemplo, también un poco el análisis de la situación general que estamos viviendo. Vamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con el ingeniero Mario Sivalieri, presidente justamente del bloque UCR Cambiemos. Mario, ¿qué dejó la visita de Atilio de la Maggiore en el Consejo? Obviamente, por lo que he venido viendo, digamos, se han planteado miradas diferentes. A mí, en lo personal, creo, bueno, primero que asistimos a una presentación muy, muy detallada, de más de 2 horas, que lo primero que demuestra es, en una secretaría, digamos, muy joven... Hay que pensar que la Secretaría de Protección Ciudadana se creó hace 3 años, se planteaba como un enorme desafío porque, digamos, fue un tema que los municipios debieron empezar a asumir ante, podríamos decir, un fracaso en muchas cuestiones de seguridad, con el tema de seguridad instalado en el medio extendidamente de todos los distritos y ciudades de nuestro país. Con la aparición de las policías locales, bueno, se fue dando una serie de pasos que llevaron y que pusieron a los municipios en situación, una vez más, de tener que asumir roles que no le eran propios, no, o no le son propios en algunos casos, y en Tandil se decidió crear una estructura de estas características, que no es una secretaría, digamos, policial, digamos, ¿no? Es una secretaría que tiene una serie de rubros de abordaje, y con el enorme desafío de poner en marcha todos esos programas. Hecha la introducción, digamos, ¿qué dejó? Bueno, para mí, por eso digo, primero una reseña de una serie de cuestiones que hoy, digamos, son realidades que están vigentes en nuestra ciudad. Es decir, primero todos los programas que tiene la Secretaría con un perfil de tipo de intervención social en el tema de la atención del delito y de la recuperación de personas en situación delictual, los programas que son conocidos como el Asistán o el Atender, que obviamente no tienen todavía un flujo de demanda un flujo de demanda extraordinario, pero que son herramientas que están a disposición y que van generando digamos, diversos tipos de soluciones. ¿Querés que hagamos una pausita? Ahora te alcanzamos un poquito de agua. Sí, ahí viene. En segundo lugar, yo creo que todo el gran desafío desde el punto de vista tecnológico, Tandil ha tenido que desarrollar en un tiempo muy breve, digamos, toda una tecnología, digamos, para primero hacer todo el tema de videovigilancia, que es uno de las grandes herramientas que pueden aportarse desde los municipios. En este momento hay más de 300 cámaras instaladas, funcionando con una mejora sensible en cuanto a la calidad de imágenes, que están obviamente... que tienen un rol, en primer lugar, disuasivo, en segundo lugar, de poner a disposición de la justicia determinado tipo de situaciones a demanda, en otros casos de detectar determinado tipo de situaciones,
En esta ocasión el doctor de la Maggiore estuvo mostrando varios videos donde no solo la comprobación de incidentes, ponele, de tránsito, sino detección de delitos en la vía pública que han permitido dar intervención policial y controlar esos delitos. Bueno, como estamos acostumbrados a ver en ciudades que tienen un desarrollo mucho más extendido. Así que a mí me parece que, en primer lugar, una mirada, digamos, de respecto de la función que se había previsto para esa secretaría, que voy a repetir, no es solamente controlar el funcionamiento de la policía local, sino desplegar acciones en otros ejes, que creo que han sido efectivos. Obviamente, ¿te puedo hacer alguna pregunta puntual? Sí, cómo no. ¿Qué explicación sencilla y corta me podés dar a que se estén pagando 60 mil pesos de alquiler por mes, se esté alquilando casi desde principio de año y que no se haya hecho ninguna intervención todavía en el salón que quiere ser destinado, que la Secretaría quiere que sea destinado a lo que es el Centro de Monitoreo y a la Secretaría de Protección Ciudadana? Bueno, esto fue una de las preguntas que estuvo presente en la reunión del miércoles. Y voy a dar un poco la respuesta que comentó Atilio de la Maggiore. En primer lugar, que hace, digamos, el proyecto de adquisición de un edificio para la instalación del centro de monitoreo es un desafío que se viene planteando desde hace bastante tiempo. Inclusive durante buena parte del segundo semestre del año pasado se desarrolló un proceso licitatorio que lamentablemente no tuvo resultados exitosos, básicamente porque no hay muchos edificios que tengan las características que se pretenden, básicamente. Pero, en cuanto a Mario, son cuatro paredes y un techo, ¿de qué estamos hablando? Por eso, precisamente, déjame terminar la idea. Precisamente la idea era buscar edificios que, digamos, permitieran avanzar con la instalación de un edificio que tiene características tecnológicas que no tuviera un desarrollo interno de muros que generan dificultad. O sea, edificios de lo que se llama planta libre. Bien, ¿y por qué no se empezó a trabajar? Porque estamos, a ver, gastando plata nuestra en un alquiler que no va a parar a ningún lado, y cuando uno, qué sé yo, alquila un lugar y se va a mudar ahí, trata de aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible para que la erogación sea menor, ¿me entendés? Bueno, en primer lugar, hace meses que no pasa nada y estamos pagando. Bueno, en primer lugar, repito, a partir de la identificación del edificio y de la posibilidad de contar con él, digamos, obviamente con la intención de compra, lo digo claramente porque hay muchos municipios como Mar del Plata, como La Matanza, que han desarrollado centros de estas características en inmuebles alquilados, con lo cual, de una forma u otra, estás medio condenado a sobrevivir dentro de ese edificio en cualquier condición a lo largo del tiempo. Tandil eligió otro camino, que era contar con un edificio propio, porque la dotación de tecnología a un edificio de eso después no se remueve fácilmente. Entonces, digamos, una de las condiciones que nos pareció razonable era ser propietarios. Contar con el edificio es lo que te permite desarrollar el proyecto, vuelvo a repetirte. Un edificio con tecnología, como podría ser este, no es cualquier edificio, y la tecnología tiene una incidencia fundamental. Bueno, pero hace siete meses que estamos pagando el alquiler y todavía no se hizo nada. No es que no se hizo nada. Se desarrolló. No se hizo nada en inversión. Se desarrolló el proyecto. No se pintó una pared, está la palomita de la Iglesia Universal. Sí, es verdad. Por eso digo, se desarrolló el proyecto que, digamos, permite ahora empezar a determinar determinadas intervenciones, adquisiciones y demás para empezar a dotar al edificio de tecnología. Nosotros, ¿cuándo empieza eso? Bueno, nosotros previamente creemos que es central cerrar el debate sobre la compra, porque nos parece que no es lo mismo proceder a invertir en un edificio que no es de propiedad municipal y que está atado a un contrato de alquiler, que hacerlo en un edificio propio. Y la verdad que creemos que los días próximos se van a agregar algunos elementos, digamos, al análisis que nos va a permitir avanzar en el tema de la compra. ¿Eso lo tiene que aprobar el Consejo? El Consejo lo tiene que aprobar, la adquisición del inmueble, y creemos que los argumentos que se van a ir agregando van a ser apropiados como para proceder a la compra. ¿Todos los integrantes del bloque UCR Cambiemos votarían a favor de esa compra? Yo creo que todos tienen alguna mirada, respecto del agregado de algunos elementos que el expediente todavía no tiene, que le han sido planteados al doctor de la Maggiore y que creo que en los próximos días se van a ir subsanando.
Debo ser honesto, claro que hay miradas a veces diferentes. Si te referís a algunas declaraciones que se han hecho, las hay. Hemos tenido en estos últimos 15 días dos o tres reuniones del bloque con el doctor de la Maggiora, apuntalando algunas de las cuestiones, digamos, que faltan subsanar. Digamos, y que por eso se va demorando el tratamiento. Yo creo que mayoritariamente, te diría que la gran mayoría del bloque sí está convencida. Sí, la mayoría no es todo. Y si no están todos convencidos, no pasa la aprobación. Bueno, hasta ahora, cuando el bloque ha decidido por mayoría, en realidad esa posición se ha sustanciado a la hora de votar en el Consejo. Ahora te voy a preguntar de la situación de crisis del país, y en este contexto vuelvo para atrás. Y la gente se pregunta si estamos en condiciones de tirar 300.000 pesos como agua en una canasta, digamos, ¿no? Porque es como se ve realmente, a ver, más eso, allá de todos los proyectos. Es una pregunta, yo te entiendo, y bueno, es una pregunta, digamos, obviamente que presupone una respuesta. Una respuesta, digamos, está muy, muy direccionada a una única respuesta. Yo te digo lo siguiente, este edificio, en primer lugar, lo que la gente debería saber, más allá de la situación global, es que estamos hablando de que los dineros para la adquisición del edificio, este es un recurso afectado, sí, digamos, pero se puede afectar en otra cosa de la Secretaría. Es un dinero que vino de provincia que está afectado a la temática exclusiva de seguridad. No puede ser utilizado para otra cosa. Pero en seguridad afectenlo a otra cosa. No tiremos 300.000 pesos. Ese es el tema de la mirada que cada uno. Bueno, no me refiero a lo del alquiler, me refiero a lo de la compra del inmueble. El tema de dirigir ese dinero, que es un recurso afectado, la compra del inmueble, es un tema que aparte se debatió hace bastante tiempo atrás ya en el Consejo. Una compra en dólares que no se puede, Mario. Primero, no se puede afirmar eso, no es así, digamos, y eso lo vamos a demostrar. Lo que pasa es que, bueno, no me parece que este sea el ámbito para analizar y aportar los elementos. En primer lugar, el mercado inmobiliario tiene determinado tipo de reglas, y hay veces que desde el Estado municipal es muy difícil variarlas. Por ejemplo, la licitación del centro de convenciones, digamos que lamentablemente no ha prosperado de la forma que pretendíamos, ojalá la podamos encauzar, digamos, la presupuestación del inmueble que es propiedad del municipio y que va a ser puesto a disposición de un proyecto, está puesto en dólares, no en pesos. Es imposible cerrar una negociación en este país desde hace muchísimo tiempo, porque lamentablemente, mal que nos pese, la moneda dólar es la moneda patrón de las operaciones inmobiliarias. Esta es la realidad. Entonces digo, es muy difícil cerrar acuerdos. No lo permite, por lo menos, pagar en billete de dólar. Es que no se va a pagar en billete de dólar. Bien, no hay que ser muy taxativo ni hacer afirmaciones muy fuertes en eso, porque, digamos, es cierto, algunos consejeros de oposición lo han planteado, pero la operación, más allá de que, digamos, es lícito y posible, todos los contratos que el Estado, municipal, provincial, tienen dólares, se pagan normalmente en pesos, no en moneda extranjera. Mario, nos queda obviamente el convenio con Cablevisión, que ahí se generó otra polémica y no tenemos tiempo, pero había quedado una última pregunta. Sí, un poquitito, ¿cómo analizás? ¿Cómo vivís toda esta situación económica que se está viviendo, que afecta, por supuesto, a Tandil? Hablábamos ayer combinando también cerca del 50% menos de recursos en el municipio. Bueno, primero la vivo como ciudadano, como la vive cualquier ciudadano, obviamente con preocupación. No es fácil, digamos, enfrentar procesos de crisis. Creo que la gente de mi edad ya ha pasado por al menos por dos situaciones parecidas, de mayor o menor gravedad, pero de crisis profunda que afectan a toda la sociedad, y la verdad que son momentos que se tarda bastante en superar. Escucho en estos días la palabra, la lucha para enfrentar la última gran crisis de nuestro país, ¿no? País que ha repetido cíclicamente. ¿Cómo creer en eso, ya, no? Sí, claro, ¿cómo creerlo? Pero también es verdad, bueno, yo en eso, la verdad, creo que el gobierno, creo que por decisión propia y por, diría, imperio de las circunstancias, va a recorrer un camino que hemos rehuido muchas veces. El tema de sincerar de una vez y para siempre lo que es el gasto público, de enfrentar el déficit fiscal, de realmente poner a la Argentina, digamos, de cara al mundo como un país serio. Y bueno, yo creo que ese camino lo vamos a recorrer y no va a estar exento de esfuerzo. Y obviamente todas las situaciones de crisis generan
tensiones en las personas, en cada uno de nosotros, digamos. En esto no hay nadie quien se salva. Yo creo que el gobierno va a tratar de atender sobre todo a los sectores, digamos, más desprotegidos en cuanto a lo que es la inversión social. Creo que nosotros, que podríamos definirnos por ahí como integrantes de los segmentos medios, vamos a sentir por ahí un mayor requerimiento de esfuerzo personal. Pero me parece, escuchaba el otro día cuando estuvo acá Santiago Kovadlov, que hacía una reflexión, ¿no? Capaz que la escucharon, pero cuando decía que San Martín, para cruzar los Andes, le pedía auxilio de insumos a Pueyrredón, y Pueyrredón, después de mandarle todo lo que tenía disponible, le dice a San Martín, medio como, no jorobe más porque lo que usted plantea es imposible, y San Martín le respondía que era imposible, pero a su vez era imprescindible. Y yo creo que, digamos, cuando tuve oportunidad de preguntarle a Kovadlov, que me contestó con esta metáfora, dijo, en nuestro país pasa algo parecido. Digamos, nuestro país es una suma de fragmentos con un territorio poblado por gente, y el desafío es construir de esa cantidad de fragmentos una nación. Y la verdad que a veces parece imposible, pero es imprescindible. Y yo creo que este es el desafío. Lamentablemente vamos a tener que poner el mejor de nuestros esfuerzos, nadie se salva, obviamente va a haber reacciones sectoriales de todo tipo, porque obviamente cada sector va a tener esfuerzos, bueno, ¿no? ¿Quiénes hacen de San Martín tratando de hacerlo? Por eso te digo, bueno, pero por eso te digo que yo creo que el esfuerzo va a estar centrado por ahí en los que tengan mayor capacidad. Yo creo que hay que proteger en estas instancias los sectores por ahí más desposeídos, tener políticas sociales muy activas para contener en los momentos de sufrimiento a la gente. Y todos vamos a tener que poner un poquito el cuerpo, esta es la realidad. Yo creo que, por eso digo, hay sectores muy extendidos de la Argentina, sectores medios que van a tener que hacer un esfuerzo, que de hecho lo venimos haciendo, se viene haciendo. Y mientras tanto, los que más tienen siguen especulando con la tasa y con la compra-venta de dólares. Claudio, que hacer el esfuerzo. Y digamos, bueno, yo creo que... Digamos, el sector medio, la clase baja obviamente hay que protegerla, y creo que los gobiernos atienden, eso no se puede discutir, y creo que los gobiernos lo saben. Ahora, te queda una franja en el medio que está cada vez más abajo. Es verdad, pero también es cierto de que el país en algún momento, para dar vuelta o para invertir esa cuestión, no lo puede hacer viviendo de prestado. Y yo creo que en realidad el país va a tener que desarrollarse, vamos a tener que hacer como hacen todos los países, apostar. El asalariado tiene un palo en la nuca que se le da continuamente, que me parece que en otros sectores, tal vez más altos, no lo dicen, todos tenemos que hacer el esfuerzo, pero no, yo no sé si se ve. Pero vos conocés algún momento de nuestro país donde los sectores más pudientes del país hayan sufrido o hayan pasado hambre? Yo no lo conozco. Bueno, pero eso es responsabilidad. Claramente. Entonces sufran. No digan, el esfuerzo lo vamos a hacer entre todos. Pero claramente, no, bueno, pero a ver, pero yo creo que el gobierno está implementando determinado tipo de medidas que cuestan mucho esfuerzo. El presidente Macri hizo durante la campaña y durante estos dos años había hecho una apuesta muy fuerte, digamos, con el tema de las retenciones, porque una de las salidas para él y para todos, creo, es que el sector agroexportador tuviera las mejores condiciones para generar el ingreso de divisas. Con lo cual, digamos, este cambio de rumbo obviamente impone para determinados sectores también un esfuerzo que no tenían previsto hacer. Entonces digo, no es fácil la situación. Yo creo que el país hizo crisis después de muchos años de despilfarro. No quiero hablar del tema de corrupción y de saqueo, porque no quiero mezclar, porque si no parece... Sí, sí, que siempre se excusa. Pero la verdad, ¿no? Cuando uno... ve la otra parte del tema de actualidad, y ve la plata que le falta al país y cómo se fue, también da bronca. Entonces digo, no es del todo justo, cuando el país tiene que enfrentar este tipo de situaciones, cargar las tintas sobre un gobierno con dos años y pico que ha tenido que enfrentar dificultades enormes y muchas veces estructurales del país, históricas del país. Decidieron hacerse cargo. Claramente, claramente. Pero bueno, me parece que hay un aporte que tiene que ver con... en algunos momentos con la prudencia y la paciencia de esperar que un gobierno pueda desarrollar una serie de acciones, cuando en realidad situaciones, algunas propias, como lo ha reconocido el gobierno, y otras no tan propias, han conducido a una situación indeseable. Mario, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. El ingeniero Mario Sivalieri charlando con nosotros en el desayuno. 12 minutos de las 9 de la mañana, 12 grados 3 décimas de temperatura.
El arte de cuidar a los argentinos.